Hace hoy, justo un año, que salí de viaje. Reconozco mi adicción a los asientos incómodos de avión y al exceso de peso en mi espalda. Justo unos meses atrás, recorrí parte de Europa y de España también. Pero hace justo un año que cargué mi mochila con mil preguntas y mil dudas. Miedos locos que desafían las noches y los ratos de espera. Y me fui a América, a descubrir por mí misma ese continente. No fue fácil irme, lo confieso. Las despedidas corroen más la piel cuando no tienen fecha de retorno. Pero hoy no me arrepiento. He aprendido mucho este año. Mucho más de mí. Mucho más del entorno. Mucho más de dónde vinimos y de quiénes somos. He aprendido que un monumento no define un país, ni prioriza mi viaje. Y que en aquellos lugares por los que no pasan los turistas, he encontrado muchas más verdades. Viajar sola no significa estar sola, sino pasar tiempo contigo misma y abrirte puertas a conocer mucha más gente. En Brasil aprendí que la pobreza no simboliza violencia y robo, sino más bien compasión y empatía por aquellos que tienen muy poco que perder. Las comparaciones nos hacen daño, son solo un juego ridículo que nos hace sufrir. He aprendido a fiarme más de mi intuición y a no darle tanta importancia a lo que piensan los demás. He hecho amistades que espero conservar toda mi vida. Y me he sentido muy perdida también. He dudado de si estaba en el lugar equivocado en más de una ocasión. He sentido miedo de perder el rumbo. He tenido que ponerme debajo de un foco y mirar en mi interior. Me lancé a bailar, aunque bailara fatal. Y empecé a valorar más el arte del movimiento y el cambio. Me convencí que sentirse agradecida es muy importante, por cada momento, por cada instante. Y comprobé también que el frío no es mi enemigo, como yo pensaba. He tenido que romper muchos esquemas mentales y coserlos de nuevo. Tuve que atreverme a ser valiente, a sacar las espinas y tirarlas al fuego, a mirar al miedo de frente, a salir de mi zona de confort, y a disfrutar con ello. La realidad no existe. Son tan solo ilusiones de nuestras propias interpretaciones. Y cada uno tiene la suya. No es preciso ir con machetes defendiendo tu postura. Todas son respetables. Los cambios son buenos. Nos abren heridas y las curan también. Y por supuesto, todo no va a ser de color rosa. También vendrán tiempos difíciles. Pero todo es cuestión de actitud. No soy de las que recogen el número de países que ha visitado en una lista. En unos he estado poco. Otros los he conocido más. Y algunos incluso solo he estado de paso. No tiene sentido identificarme por un número de sellos en mi pasaporte. Los viajeros no somos coleccionistas de países. Somos coleccionistas de experiencias únicas, que nos hacen crecer y cambiar.